saludar una vez más a los televidentes de mi tierra televisión y agradecer a los directivos de este medio su invitación para que hablara de algún tema de actualidad donde se implicara lógicamente la fe cristiana, su moral. Y en este sentido, ya que me dedico en una de tantas obligaciones eclesiales, ...a las nulidades matrimoniales... ...como defensor del vínculo, fiscal de la diócesis... ...pues he pensado en enfocar este tema... ...pero yendo, conduciéndonos al inicio de todo... ...que es el noviajo. Es cierto que si nosotros estudiamos las estadísticas... ...que últimamente están saliendo a la luz sobre los matrimonios, las rupturas, pues nos tendríamos que llevar las manos a la cabeza. En Canarias ya hay más divorcios que matrimonios y es algo que en líneas generales eh, poco a poco va a ser una realidad en toda la geografía nacional española. Y nosotros nos hemos de preguntar eh, dónde está la raíz de este mal, porque es un mal. Toda ruptura, todo enfrentamiento eh, que pueda socavar la integridad del matrimonio, de la familia y por tanto con las consecuencias sobre los hijos, no deja de ser algo que nos tendría que preguntar y preocupar sobre los fundamentos de ese matrimonio, de esa familia que se socava. Y nosotros hemos de pensar muy mucho, no tanto... En lo que jurídicamente eh, encontramos como razones para una ruptura matrimonial o para una nulidad en el ámbito eclesial. ¿Y por qué digo esto? Porque ciertamente explicaciones, causas, las podemos encontrar, hallar en eh, muchas eh, tipificaciones, en lo que nosotros llamamos capítulos de nulidad, la falta de libertad, para que un consentimiento sea válido, no esté viciado, tiene que ser libre. Por tanto, las dos personas, hombre y mujer, que contraen, tienen eh, que sentir toda esa plenitud de su decisión sin ninguna presión, sin ninguna amenaza, bien sea de personas o bien sea por causa de alguna circunstancia, un embarazo previo. También se habla mucho en nuestro tiempo de la inmadurez de los jóvenes actuales, aunque realmente la inmadurez está ya salpicando a todas las edades. Dicen los psicólogos que se empieza a madurar a los 25 años, tal y como está concebida la sociedad actual, con tanta protección, aquellos que se quedan viviendo en casa hasta los 40 años. Pero la realidad es que aunque también es una de las causas fundamentales de nulidades y de fracasos, porque el inmaduro es incapaz él mismo de un compromiso serio, permanente, de una renuncia, de una voluntad de entrega, lo cierto es que nosotros hemos de retrotraernos, como dije al principio, a otras causas distintas. Estas son, digamos, aquellas. Que denotan ya la enfermedad. Igual que podíamos hablar de las incapacidades derivadas de la naturaleza psicológica. Es decir, hay personas que a partir de una determinada edad se les puede descubrir algo que permanecía oculto anteriormente, un trastorno bipolar, una esquizofrenia. Pero no es eso lo que yo quiero hoy precisamente decirles a ustedes, ni centrarme en ello sino en el noviazgo. Aquel que tiene un buen noviazgo, que sabe fundamentar en sólidos pilares su relación antes del matrimonio, ese tiene muchas más posibilidades de un matrimonio unido y feliz. Sin embargo, nosotros somos conscientes de que al noviazgo se le está quitando importancia. Se le está reduciendo en la mentalidad general de nuestros jóvenes a un simple filtreo, a una relación que, como es temporal, no tiene mayor trascendencia y que eh, simplemente es una etapa que hay que quemar, eh, pero que no mmm, proyecta su naturaleza sobre el futuro matrimonio. Y estamos equivocados lo dije y lo repito un buen noviazgo puede ser debe ser causa en el futuro de un matrimonio unido y feliz por tanto el noviazgo no es algo sin importancia no es algo sin trascendencia sino una relación que hay que cuidar con detalles sensiblemente el futuro matrimonio depende de cómo entendamos nosotros esa relación de noviazgo Pensar eh, que en nuestra sociedad se fomenta mucho el egoísmo. Las relaciones interpersonales eh, tienen una llamada de posesión. Y el noviazgo debe educarnos a un matrimonio que es entrega total, donación total del uno al otro. Estamos acostumbrados a decir tomo posesión. No, no, no toman posesión de mí yo me entrego con todas las renuncias que sean necesarias si lo hacemos mirando a un extremo de pensamiento contrario entonces el fracaso está anunciado yo me caso para satisfacer mis placeres o yo realizo un noviazgo simplemente para pasar un buen rato el noviazgo eh, queda manifestado en mis encuentros, en las discotecas, en las fiestas, entre el alcohol, pero eh, sin ningún proyecto de futuro, sin hablar seriamente de aquello eh, que va a unirnos durante décadas, si así Dios lo quiere, que lo quiere, y ustedes están dispuestos, si algún novio o novia me está escuchando. Por tanto, eh, hay que recuperar el sentido principal del noviazgo como ese conocimiento mutuo, ese conocimiento en las profundidades, ese saber del alma de la otra persona, su interioridad. Desgraciadamente somos conscientes de que muchas parejas a lo primero que se dedican es al encuentro carnal. Se conocen y a la semana ya están dedicándose a aquello que llaman hacer el amor, que no es así. En todo caso, eh, sería cuasi, cuasi, por la falta de conocimiento precisamente, que es lo que caracteriza a la persona, el conocerse en profundidad, intus leyere, leer dentro del otro, y lo convertimos simplemente en un acto de manifestación animal, sin amor. El amor requiere tiempo. El amor requiere paciencia, el amor requiere de ese conocimiento que me lleva precisamente a querer a esa persona con sus defectos, con sus límites, con sus cualidades, con sus carismas, con sus características personales. Hoy nosotros tenemos lógicamente que enfrentarnos no solamente a una mentalidad social, sino a cómo se ha generado esa mentalidad social, también en las leyes, leyes promiscuas, leyes que te hablan del divorcio exprés, convirtiendo el matrimonio en un contrato basura, leyes que, por otra parte, eh, promocionan continuamente el que a los 12, 11 años, con la educación para la ciudadanía o con cualquier otra visión cejada, de la ética personal, de la moral, lleva porque a los niños se les incite, ya regalándoles preservativos a los 12 años, a que tengan, precisamente, como decía antes, una vida, unas relaciones promiscuas. Pues esto es lo que nos lleva, precisamente, a que desaparezca el matrimonio poco a poco de la visión de muchas personas. Es mejor, por un lado, cualquier relación temporal como parejas de hecho o cualquier eh, relación que se pueda romper, algunos matrimonios civiles tal y como los conciben, que el matrimonio canónico que te pide que sea para toda la vida. Pero claro, volvemos otra vez a la causa, a la raíz principal de toda esta problemática. Nosotros hemos perdido de vista qué significa el matrimonio. Como fundación de esa familia, en la que precisamente se van a desarrollar los niños y los más jóvenes en ese amor que contemplan a los padres, en los padres. Pensemos en esa capacidad, como diría la primera carta de San Pablo a los Corintios, de perdonar, de no llevar cuentas del mal, de estar siempre con esa capacidad de servicio a la otra parte. Todo esto está desapareciendo de la visión de nuestra gente. Y es lo que hay que recuperar aunque para eso haya que quitar del medio de nuestra mirada todo aquello que hace relación a estas leyes, a este sistema educativo, a todo aquello que pueda perturbar el orden natural de las cosas. Por lo cual, la familia, y aquí me quiero dirigir a ellos, tienen que crear ese hogar donde el calor del amor reine de tal manera que los jóvenes, ya desde niños, vayan aprendiendo cómo amar y cómo relacionarse en la amistad y en la coronación de esa amistad que es el encuentro entre un chico y una chica cuando llegan al matrimonio. Amistad entre hombre y mujer, coronado en la permanencia, en la fidelidad para siempre. Hemos equivocado las cosas, no damos tiempo... ...a madurar nuestras relaciones... ...y no le damos tiempo porque en esta vida... ...tipo de estresada que llevamos... Eh, ...todos son actividades... ...correr de un lado para otro, de fiesta en fiesta... ...sin sentarse a hablar... ...sin sentarse a tomarse como antes un café la pareja... ...y estar ciertamente hablando horas... ...el uno y el otro, no de los demás... ...sino de sí mismo y de su relación... Y en ese conocimiento puede surgir ciertamente una ruptura, pero siempre será menos traumática que la posterior en una unión matrimonial o en una unión eh, que ya tiene descendencia y por tanto con una eh, complicación que se proyecta en terceras personas. Hay que cuidar mucho el noviazgo y hay que cuidarlo desde esa perspectiva de entender que... Una relación de noviajo no tiene por qué tener intimidad sexual. Es una gran equivocación. Miren, no me voy a ir a estadísticas, aunque las hay, y yo las manejo continuamente: de que aquellos que llegan vírgenes al matrimonio tienen más éxito que los que no llegan vírgenes, que aquellos que a lo mejor se han dedicado a estar de maceta en maceta, que han dedicado toda su vida a ir cambiando de pareja no se acostumbran a esa palabra que cité antes, la fidelidad. Sin embargo, un noviajo bien construido nos lleva a entender la intimidad sexual, el encuentro carnal, como una coronación de años de conocimiento espiritual. Dice, no es que la iglesia está contra el sexo, todo lo contrario. Quien está contra el sexo son aquellos legisladores y aquellas personas que lo banalizan, considerándolo un acto simplemente biológico de puro placer, sin tener en cuenta que el sexo implica mucho más, porque es esa persona que se ofrece a la otra. Por tanto, de ofrecerte tienes que conocer, tiene que haber antes una intimidad espiritual. Y ese es el noviajo, intimar espiritualmente durante un tiempo largo o menos largo, pero en el que después se concluya ya en el matrimonio con ese encuentro carnal con ese encuentro de las dos personas que se entregan mutuamente ya para siempre. Pues no lo olvidemos, porque ese encuentro espiritual es precisamente lo que va a fundamentar el éxito del próximo matrimonio. Decimos muchas veces que se han separado porque se acabó el amor. El amor no se acaba. El amor es eterno porque Dios es amor. Se puede acabar algunas manifestaciones del amor. Lo que pasa es que eh, nosotros hemos olvidado la voluntad y la razón como complementos de la pasión. Hemos olvidado el estar precisamente enfriándonos un poco de la cabeza para pensar por qué hacemos las cosas y qué es lo que queremos. Destrucción de niños, destrucción de familias, jugar con otras personas, con su eh, felicidad. O de verdad queremos a la gente de tal manera que deseamos nuestra felicidad y la de los demás y de los que vengan en el futuro, pues entonces planteate ese noviazgo como ese encuentro espiritual de conocimiento mutuo y profundo con un proyecto de vida. Yo cuando hago los interrogatorios y les pregunto a los matrimonios que han fracasado, bueno, ¿y habíais hablado alguna vez de tener hijos? Ah, pues no. Y por eso nos enfrentamos, porque pues uno quería y el otro no. ¿Y ¿por porque no hablasteis de eso. ¿Y habéis hablado alguna vez de la fidelidad como fundamento? Ah, pues no. Como estamos acostumbrados a otras formas de relaciones. ¿Y habéis hablado alguna vez de cómo educar a los hijos espiritualmente? Ah, pues no. Por eso ahora nos enfrentamos. Uno quiere bautizarlo y el otro no. No ha habido un proyecto común y esto tiene que hacernos reflexionar a todos para poder así comprender que todos estos fracasos son consecuencias de un previo noviazgo que no respetó las etapas, los tiempos. Al amor hay que darle tiempo. Y si uno fracasa, como dije antes en un noviazgo, pues bendito sea Dios. Ese trauma es pasajero. Pero ciertamente, un trauma multiplicado a más personas en un matrimonio no fundamentado en las bases sólidas de ese amor que es fiel, eso sí que realmente trae como consecuencia verdaderos traumas en muchas personas, especialmente en los más pequeños. Ha llegado el momento, por tanto, de que cambiemos, como dicen ahora, el chip, es decir, cambiemos de mentalidad. El noviajo. Es algo muy serio. Y no se puede jugar con esa palabra, ni de bromas. Hombre, algún chiste puede contarse, pero no se trata de eh, estar eh, continuamente diciendo: Este es mi novio, este es mi novio, este no sé cuánto, porque estamos perdiendo el sentido original de esa que no es institución, pero que es una pre-institución. Así que, Fundamentar un noviazgo ya desde la perspectiva cristiana requiere, además de todo esto que hemos dicho, el que la pareja cristiana crea en el poder de la oración, de los sacramentos, de la confesión, de la comunión. Había un dicho que se repitió durante mucho tiempo. Y en Tenerife también yo era pequeño y fui a la concentración cuando el padre Peyton visitaba todos los lugares del mundo rezando el rosario y fomentando ese rosario en la vida familiar, en esa eh, familia que es iglesia doméstica, decía la frase, familia que reza unida, permanece unida. Por tanto, un noviazgo eh, que los novios se llaman cristianos y no acuden a la iglesia, no rezan en común. Eh, todo es eh, los aspectos superficiales, banales de los que hablábamos antes. Una pareja que no es capaz, como novios que son, de irse a consagrar en un sentido eh, de la palabra eh, general. De decirle, Señor, consagramos nuestro amor a ti. Queremos de verdad ser fieles. Queremos de verdad servirnos mutuamente, donarnos, entregarnos totalmente. Una pareja que no pide auxilio a Dios, sino que considera que ellos tienen la fuerza suficiente para poder solventar todos los problemas que vayan surgiendo en su relación, esa pareja está condenada al fracaso como está condenada al fracaso una persona que no reconozca sus errores que no pida ayuda a dios que no solicite el auxilio de los demás nosotros estamos llamados por tanto como cristianos a sentir todo aquello que realicemos como una llamada de dios una vocación el sacerdocio es una vocación pero el matrimonio también es vocación y el noviazgo es como el seminario de los sacerdotes. Y al igual que a un seminarista no se le ocurriría celebrar misa e ir bautizando a todos los niños que se encuentren por la calle, ni se le ocurriría dar unciones de enfermos. de la misma manera, no hay por qué adelantar lo que es del matrimonio al noviazgo. porque quemas una etapa, pero estás quemando también la siguiente etapa. Y la estás quemando porque estás separando lo que debería de ir unido, que es el compromiso permanente, el deseo de no romper nunca junto a ese encuentro carnal como manifestación ya de un compromiso, como decía antes, para siempre. Pues esto no lo olvidéis, no adelantéis acontecimientos, sed pacientes, saber renunciar. Saber poco a poco entender la razón, el motivo de un noviazgo. Y yo os aseguro que entenderéis mucho más después el futuro matrimonio. Un noviazgo que no se construye en la renuncia es un matrimonio que no va a saber renunciar a nada entre ellos o ellos considerados individualmente, por lo cual se enfrentarán. Un noviazgo donde no hay abnegación es un futuro matrimonio donde tampoco hay esa entrega mutua. Un noviazgo donde no hay carácter de servicio en todo aquello que realizamos es un futuro matrimonio donde ciertamente el egoísmo reinará, el egocentrismo, incluso en extremos la egolatría, y eso haría desaparecer ese matrimonio. Por tanto, como veis, lo más fundamental del matrimonio se construye en el noviazgo. No es el aspecto carnal normalmente, en el 98% de los casos, la causa de la ruptura del matrimonio. Son aspectos espirituales, de trato mutuo. Y eso es lo que hay que construir, repito, en el noviazgo. ...no hagamos las cosas al revés... ...diciendo como nos va bien en la carne en el noviazgo... ...después nos va a ir bien... ...no, ahí no se puede fundamentar... ...esto es la manifestación propiamente de un matrimonio... ...que ha estado antes íntimamente unido... ...en el noviazgo en lo espiritual... ...por ello... ...todas estas virtudes que a ti te gustaría... ...que reinaran en un matrimonio... ...llévalas a cabo en el noviazgo... ...y procura ir limando las asperezas de todo aquello que pueda contribuir a una ruptura ya en ese noviazgo. Miren, el Papa lo ha repetido muchas veces, y antes del Papa Benedicto, Juan Pablo II, el amor humano es algo muy serio, no es algo que tengamos que animalizar ni jugar con ello, sino precisamente tratarlo desde el aspecto Sagrado. Antes decía que la gente muchas veces pensaba que la iglesia estaba contra el sexo, todo lo contrario. La iglesia considera el sexo algo sagrado, algo querido por Dios. Por tanto, cuando en el matrimonio se encuentra una pareja carnalmente, están haciendo lo que Dios quiere, en orden a la procreación y a la mutua asistencia. Y si hemos olvidado, eso habrá que recordarlo para que no perturbemos eh, con falsedades que tanto se acumulan en la memoria colectiva eh, sobre los principios, sobre las virtudes que la Iglesia reclama a su gente. No es verdad. El sexo es algo tan importante que precisamente por eso está sacralizado por Dios como manifestación del amor de Jesucristo a la Iglesia, que hace que sea una unidad indisoluble precisamente por su seriedad, por su sacralidad. No nos dejemos confundir. Quien está contra el sexo son los que desde las leyes, desde las legislaciones, lo banalizan. Los que están contra el amor son aquellos que procuran facilitar la destrucción de las familias con leyes inicuas, totalmente vacías de moral, que dicen que quieren arreglar situaciones de hecho cuando realmente las están propiciando en una mentalidad general. Cuando alguien se encuentra con estos jóvenes que no tienen relación, referencias de mayores, de amor en un matrimonio, porque no las han podido contemplar, ya que son hijos de tres padres y de tres madres, eh, porque todo se ha mezclado de mala manera, habría que preguntar quién empezó con estas ideas y quién causó todo esto que nos ha llevado a la consecuencia de tener hoy que hablar del noviazgo como futuro matrimonio para que entendamos que el amor debe ser algo muy profundo y nada superficial, nada que se quede en la piel, sino que interiorice precisamente en el espíritu y en el alma de cada miembro de la pareja. Bueno, pues queridos novios, a saber, comportarse para que el día de mañana, cuando os case un sacerdote, pueda decir lo que Dios ha unido, que no lo separe ningún hombre, aunque sea juez. raíz de este mal, porque es un mal, toda ruptura, todo enfrentamiento eh, que pueda socavar la integridad del matrimonio, de la familia y por tanto con las consecuencias sobre los hijos, no deja de ser algo que nos tendría que preguntar y preocupar sobre los fundamentos de ese matrimonio, de esa familia que se socava. Y nosotros hemos de pensar muy mucho, no tanto en lo que jurídicamente eh, encontramos como razones para una ruptura matrimonial o para una nulidad en el ámbito eclesial. ¿Y por qué digo esto? Porque ciertamente explicaciones, causas, las podemos encontrar, hallar en eh, muchas eh, tipificaciones, en lo que nosotros llamamos capítulos de nulidad. La falta de libertad para que un consentimiento sea vago es incapaz él mismo de un compromiso serio, permanente, de una renuncia, de una voluntad de entrega. Lo cierto es que nosotros hemos de retrotraernos, como dije al principio, a otras causas distintas. Estas son, digamos, aquellas que denotan ya la enfermedad. Igual que podíamos hablar de las incapacidades derivadas de la naturaleza psicológica. Es decir, hay personas que a partir de una determinada edad se les puede descubrir algo que permanecía oculto anteriormente, un trastorno bipolar, una esquizofrenia. Pero no es eso lo que yo quiero hoy precisamente decirles a ustedes, ni centrarme en ello, sino en el noviazgo aquel que tiene un buen noviazgo, que sabe fundamentar su moral. y en este sentido, ya que me dedico en una de tantas obligaciones eclesiales a las nulidades matrimoniales como defensor del vínculo, fiscal de la diócesis, pues he pensado en enfocar este tema, pero yendo conduciéndonos al inicio de todo, que es el noviazgo, es cierto que si nosotros estudiamos las estadísticas que últimamente están saliendo a la luz sobre los matrimonios, las rupturas, pues nos tendríamos que llevar las manos a la cabeza. En Canarias ya hay más divorcios que matrimonios y es algo que en líneas generales poco a poco va a ser una realidad en toda la geografía nacional española. Y nosotros nos hemos de preguntar dónde está válido, no esté viciado, tiene que ser libre. Por tanto, las dos personas, hombre y mujer que contraen, tienen eh, que sentir toda esa plenitud de su decisión sin ninguna presión, sin ninguna amenaza, bien sea de personas o bien sea por causa de alguna circunstancia, un embarazo previo. También se habla mucho en nuestro tiempo de la inmadurez de los jóvenes actuales, aunque realmente la inmadurez está ya salpicando a todas las edades. Dicen los psicólogos que se empieza a madurar a los 25 años, tal y como está concebida la sociedad actual con tanta protección a aquellos que se quedan viviendo en casa hasta los 40 años, pero la realidad es que aunque también es una de las causas fundamentales de nulidades y de fracasos, porque el inmaduro... Saludar una vez más a los televidentes de Mi Tierra Televisión y agradecer a los directivos de este medio su invitación para que hablara de algún tema de actualidad donde se implicara lógicamente la fe cristiana.